Juan, por tener número de ITIN, no pudo comprar la casa, pero sin embargo tenía a su amigo Pedro, quien le ayudó. Juan puso el down payment y puso sus closing costs. Entonces, Pedro queda como dueño de la propiedad. Esta propiedad le costó unos 300 mil. En este caso, tenemos que hacer una simulación de una compra-venta. Por esta parte, tenemos al vendedor, al dueño, que es Pedro. Pedro figura como dueño, pero él no vive en la casa y él no paga esa propiedad de la casa. Lo paga Juan, que por este otro lado, para este caso, Juan va a ser el comprador. Entonces se abre escro y todo un proceso de una compra-venta regular. Si la casa tiene plusvalía, se podría obtener un cash out en el momento de hacer esto. Entonces, si la casa vale 300, le costó 300 y ahorita se hace por 500 mil, esos 200 mil, digamos, de diferencia, saldría pues a nombre del vendedor, pero sería el dinero que es de Juan, porque prácticamente Pedro solamente le ayudó en hacer esta compra en su momento. De esta manera te podrías apalancar si tú quisieras tener un efectivo, pero tal vez no es necesario si solamente quieres cambiar todo lo que es el préstamo y el título, no le sacas nada de dinero. Entonces, así de esta manera tu pago mensual también va a ser menos. Y aquí te explico unos dos escenarios sin sacar nada de dinero y sacándole dinero. Mira esto. En este primer escenario, el préstamo va a ser 330 mil y el pago mensual serían 3037.25. Aquí no se va a obtener ningún beneficio. Aquí no se va a sacar nada de dinero. Ahora te voy a mostrar otro escenario. Este es otro escenario donde el préstamo va a ser 560 mil y el pago mensual va a ser 4.997.29. Sin embargo, para este caso, aquí la persona se va a beneficiar con 220 mil de cash out. Y lo bueno que todo este proceso lo puedes hacer a través de este préstamo FHA sin usar impuestos. Esto quiere decir que no necesitas tus income tax, no necesitas talones de cheques, no necesitas tu 1099, no necesitas la W2. ¿Qué es lo que tienes que tener? Es plusvalía. Que tu propiedad tenga equity. Eso quiere decir que si lo compraste en 300, ahora ya vale 500, 600, ¿no? Eso te va a ayudar mucho. Que tengas un seguro social y que tu puntaje de crédito sea arriba de 680. Pero como les he dicho siempre, puede ser en 620, pero para facilitar todo es mejor que sea de 680. De esta manera tenemos el control de pagos que tienes, porque si tienes tú pagos de carro, pagos de tarjetas de crédito o préstamo personal, a través de este préstamo de sin usar impuestos es más factible a que podamos realizar esta operación y pasar todo el préstamo y el título a tu nombre. Si deseas saber más sobre este tema, escríbeme pronto.